Amen. It's a wonderful privilege. Es un privilegio to have a translator for me today. A tener un traductor aquí conmigo. Because that way I don't have to bounce back and forth. Así que no necesito a estar brincando para atrás y para frente. Aunque sí puedo. Even though I can. Pero gloria a Dios. But glory to God. Amen. Amen. First thing I want to do, if you're recording this. La primera cosa que quiero hacer si están es grabando esto. Then I'd like to thank Pastor Chris Balas. Quiero agradecer al Pastor Christopher Balas. And the prophet. Y la profeta. Marila. Marilia. And so I say that the Lord is telling you even in this time. Y yo te digo que el Señor te está diciendo aún en este momento. And it's really nothing new that you haven't been hearing in your spirit. Y no es algo nuevo que no has escuchado en tu espíritu. For the Lord says that even now it's a time of multiplication and increase. Porque aún en este tiempo el Señor dice que es un tiempo de multiplicación y crecimiento. And the Lord says that you're overflowing over the walls. Y el Señor te está diciendo que tú estás sobre abundante, aún más que puedes. And the Lord says that even now. Y el Señor dice que aún ahorita. Continue to put things in place. Continúa a poner las cosas en su lugar. For school and for teaching. Para la escuela y para la enseñanza. And to raise up people. Y para levantar a las personas. That have kingdom mindset. Que tienen la mentalidad del reino. Those that would understand the call and the purpose. Aquellos que entienden el llamado y el propósito. Those that would run with a fire. Aquellos que corren con un fuego. For surely I'm igniting a new generation. Porque ciertamente estoy encendiendo una nueva generación. And the Lord says, I called you for this. Y el Señor te dice, yo te he llamado por esto. And the Lord says, and with this I will add favor to you. Y el Señor dice, con esto yo voy a poner favor sobre ti. And I am connecting people. Y yo estoy conectando a personas. That'll take you to the next dimension. Que te van a llevar a la otra dimensión. And I fill you with wisdom. Y yo te lleno de sabiduría. I fill you with my ability. Y yo te lleno con mis habilidades. And I fill you with my grace. Y yo te lleno con mi gracia. For the Lord says, even in the days to come. Porque el Señor dice, aún en los días que vienen. Multiplication and increase. Multiplicación y crecimiento. The gifts of the Spirit will flow. Los dones del Espíritu Santo van a fluir. And you will raise up the prophets in your house. Y tú vas a levantar las profetas en tu casa. For the Lord says, I place the seed within you. Porque el Señor dice que yo he puesto una semilla en ti. So rejoice. Así regocíjate. In what I'm doing. En lo que yo estoy haciendo. In this season. En esta temporada. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Somebody give God praise. Lord, you know, I really like to teach. Sabes que yo me gusta mucho a enseñar. But when you come into a place like this, all you can do is preach about the goodness of God. Pero cuando entras en un lugar así, solo puedes predicar las buenas nuevas del Señor. Because you see a people that's ignited. Porque tú miras un pueblo que está encendido. A people that's a people of Judah. Un pueblo como el pueblo de Judá. That they rejoice in the victory of God. Que regocijan en la victoria del Señor. See, you have to know who you are. You're a people called by name. Sabes, tú necesitas reconocer quién tú eres, porque tú eres un pueblo que es llamado por nombre. You're a Judah warrior. Tú eres un guerrero de Judá. You know what a Judah warrior does? ¿Sabes qué un guerrero de Judá hace? He doesn't have time for anything else. No tiene tiempo por otras cosas. But to rejoice in the presence of God. Pero más que regocijarse en la presencia del Señor. And to put the enemy under his feet. Y poner el enemigo bajo de sus pies. In the dance, in the praise. En la alabanza, en la danza. See, the world might think you're crazy. El mundo pensará que tú eres loco. But when trouble comes your way. Pero cuando los problemas vienen a ti. That's absolutely right. Está completamente rejoice in the Lord. Correcto. Regocíjate en el Señor. These are weapons of warfare. Yes. Amen. 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 See, the thing is, freedom comes. La cosa es que la libertad viene. In your new life in Christ. En tu nueva vida en Cristo. He gives you boldness and power. Te da confianza y poder. He shows you who you are. Te enseña quién tú eres. He shows you your gifts. Te enseña tus dones. So you can go through. Para que tú puedes pasar.
Every stage of what God called you to do. A pasar toda temporada que que el Señor te ha llamado. Amen. 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 It's important to know who you are. Es importante saber quién tú eres. You're a child of God. Tú eres un hijo o hija de Dios. You're a warrior. Amen. Tú eres un guerrero. You mean business. Tú, amen. Tú quieres negocios. You tear down strongholds. Tú rompes fortalezas. Cast down imaginations. Tú derribas las imaginaciones. And everything. Y todo. That would exalt itself. Que se exalta. To the name of Jesus. En contra del nombre de Jesús. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Hallelujah. You know, let me just explain something right here. Quiero explicar algo aquí. James said this. Santiago dijo esto. Rejoice when you are tried. Regocíjate en las problemas. And because the trying of your faith works patience. Porque el probar de tu fe trae la paciencia. You know, a lot of people in these days are going through trials and tribulations. Sabes que muchas personas en estos días están pasando tribulaciones y pruebas. Frontliners. Las personas que están enfrente de la línea. They face trials and tribulations. Pasan las tribulaciones y los problemas. But don't stay in the middle of the tribulation. Pero no te quedas en medio de la tribulación. Go through. Pasa adelante. By the power of the Spirit of God. Amen. El poder del Espíritu de Dios. Amen. It's not news. Amen. No es algo nuevo. But allow the trial. Pero permita que la tribulación. To perfect you. Que te perfecta. And so you can grow into what God called you to do. Para que tú puedes crecer en lo que Dios te ha llamado. So you can go into the next dimension. Para que tú puedes entrar en el nuevo dimensión. In fact, he said, rejoice when you are tried. Yes, aún dijo, regocíjate cuando tú estás en problemas. Because the trying of your faith works patience. Porque probando tu fe trae paciencia. Amen. Amen. You know, when I was in high school. Cuando yo estaba en la escuela. I didn't like tests. Yo no, a mí no me gustaban los exámenes. But it's good to have a test. Pero es bueno tener exámenes. So that you can know where you're weak. Para que tú puedes saber dónde tú faltas. So you can be strengthened in that weak area. Para que tú puedes ser fortalecido donde faltas. Amen. Amen. The fire comes. El fuego viene. And it burns the dross. Y quema lo seco. Lo impuro. The impure. It burns the dross. Quema el seco. Impuro. Amen. Amen. I mean, you know, it's by the grace of God that we're saved, but there's still some impurities that are in humanity. Es por la gracia del Señor que somos salvos, pero todavía hay unas impurezas en la sociedad. Amen. Amen. See, that's the first thing. We run to God every day. Así, esa es la cosa. Cada día nos levantamos y corremos a Dios. Because we need his help. Porque necesitamos su ayuda. If you think you arrived, si tú piensas que ya llegaste, I got news for you. Yo tengo nuevas noticias para ti. You got to go from faith to faith. Necesitas ir en fe en fe. You got to go from glory to glory. Necesitas ir de gloria en gloria. It's progressive. Es progresivo. Outer court. El atrio. El atrio. Inner court. El lugar santo. And the holy of holies. Y el lugar santísimo. Amen. Tell your neighbor, hey, you know, we're going there. Amen. Dile a la persona a tu lado que vamos a ir ahí. We're not going to stay in the desert. No nos vamos a quedar en el desierto. But we're going to go into the promised land. Vamos a entrar en la tierra prometida. Where it's flowing with milk and honey. Donde fluye la leche y la miel. Amen. 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 Yes. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You know, I really rejoice because of the warrior instinct that's in this place. Yo me regocijo porque tienen un instinto de guerrero en este lugar. The enemy comes down when you praise God. El enemigo se cae cuando tú alabas al Señor. The praise goes up. Cuando la alabanza se sube. The enemy comes down. El enemigo se baja. Yes. Come on now. Hallelujah. That's exciting to me. Eso me me da aliento. Amen.
Amen. Amen. Hallelujah. Because it's Hallelujah. Like, hey, it comes with revelation. Viene con revelación. When you praise God, cuando tú alabas al Señor, you get revelation and understanding. Tú ganas, tú recibes el revelación y el entendimiento. And you get keys. Y tú ganas llaves. For the new dimension that you're going to step into. Amen. Por la nueva dimensión que tú vas a entrar. You can't stay in the same place. Tú no puedes quedarte en el mismo lugar. We were talking about, I heard a song today about the new dimension. Yo estábamos hablando hoy, escuché una canción que dijo la nueva dimensión. We're entering into a new dimension. Vamos a entrar en otra dimensión. We're not captive anymore. No somos cautivos. We're free. Somos Amen. Libres. Amen. Christ did for us. Yes. Lo que Cristo hizo por nosotros. But we have to catch up. Pero necesitamos alcanzar. Catch up. Alcanzar. Our mind. Nuestra mente. With what Jesus did. Con lo que hizo Jesús. Amen. Amen. So let me slow down a little bit so I can just lay down a platform. Así que me voy a voy más despacio para que pueda poner una fundación. See, this year is the year of the ruling sword. Así, mira, ese año es el año de el espada. Amen. Amen. And it's 2017. En el 2017. It's in the Hebrew calendar. En el calendario hebreo. It's 5777. Es 5777. The 5 is for the grace of God. El 5 es por la gracia del Señor. The 7 is of course the perfection of God. El 7 es la perfección del Señor. And in the Hebraic calendar, the 7 has it looks like a crown. Y en el calendario hebreo, el 7 se mira como una corona. On top of a sword. Sobre una espada. So this is the year of the ruling sword. Así que este es el año de la espada que reina. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. That's revelation. Y eso es revelación. See, that's who we are. Porque eso es lo que somos. See, God brings judgment. Porque el Señor trae juicio. With his word. Con su palabra. Amen. But he brings judgment through the word that comes out of your mouth. Yes. Pero él trae juicio por la palabra que viene de tu boca. Amen. Yes. Hallelujah. Preach it. Preach Amen. It. Amen. Hallelujah. Amen. There's a scripture that says that as many as believed him, hay una escritura que dice los que crean en él, as many as believed in him, los que creyeron en él, he gave the power, él ha dado el poder, to become the sons of God, a ser hijos de Dios. The word power, la palabra poder, is exousia, es exousia, and it's delegated authority, y es autoridad delegada. It's superhuman power. Es poder sobrehumano. See, we want God to do it. Ya ves que queremos que el Señor lo hace. But he gave us the authority to do it. Pero él nos ha dado la autoridad para hacerlo. And that's why he said in my name. Por eso yo dijo en mi nombre. You'll cast out devils. Amen. Vas a yes. echar fuera True. Demonios. You'll lay hands on the sick. True. Vas a poner manos sobre los enfermos. Amen. And they will recover. Yes. Y se van a recuperar. In my name. En mi nombre. In my name. En mi nombre. See, you got delegated authority. Yes. Tienes Amen. Amen. Autoridad delegada. Amen. Amen. See, you have the ability. You have the keys. That's why he says, "And I will give you the keys of the kingdom." Tú tienes la habilidad. Tú tienes llaves. Por eso dice la palabra que él te ha dado las llaves al reino. So we need to understand who we are, and we can't wait for somebody else to move. Así que necesitamos entender quién somos y no esperamos que otros muevan. See, we have the ability to prophesy our future. Ya ves, nosotros tenemos el poder para profetizar nuestro futuro. See, we have to watch what's coming out of our mouth. Necesitamos a cuidar lo que sale de nuestra boca. Because it releases power and ability. Porque porque sale poder y autoridad. Amen. Amen. See, he Amen. Says, in the beginning, God said, "Let there be light," and there was light. Yeah, dice en el principio que el Señor dijo sea la luz y fue la luz. Amen. Amen. He said, "Out of the abundance of the heart, the man speaks." Él dijo que desde la abundancia del corazón habla el hombre. Amen. Amen. So really, when we release a word, así que cuando damos una palabra. Because we're made in the image of God. Porque somos creados en la imagen de Dios. It's a creative power. Es un poder creativo. It creates. Crea. We see it.
lo miramos, we say it, lo decimos, and we walk in it. Y luego caminamos en ello. That's why we have to be renewed in our mind. Por eso necesitamos renovar nuestra mente. Be not conformed to this world. No seas conformado a este mundo. Be transformed by the renewing of your mind. Pero sea transformado por la renovación de la mente. That you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. Para que tú puedas conocer el bueno, aceptable y perfecto voluntad del Señor. Amen. 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 This is very important. Esto es muy importante. Because what's in our mind, we say. Porque lo que está en nuestra mente lo vamos a decir. We see it. Y luego lo miramos. Amen. That's why worry is so bad news. Por eso la preocupación es algo muy malo. Because it's faith backwards. Porque es fe pero torcido. Amen. It's putting faith in the negative things. Es poniendo fe en las cosas negativas. Because he said, "You have not been given the spirit of fear." Porque él dijo, tú no se ha dado un espíritu de temor. But of power, love, and of a sound mind. Pero de poder, de amor y de dominio propio. Amen. Amen. That's who you are. Amen. Eso es lo que eres. You're a victorious Judah warrior. Tú eres un Amen. Guerrero Amen. De Judá que es victorioso. So you release the word out of your mouth. Así que necesitas dar esa palabra. De tu boca. From your mouth. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Because, see, nobody's going to do it for you. Porque nadie lo va a hacer para ti. God has great things. El Señor tiene yeah. grandes cosas. He said that you may know what is good, acceptable, and perfect will of God. Él dice que tú vas a saber lo que es bueno, aceptable y perfecto voluntad de Dios. See, how many people are saved here? Sí, ¿cuántas personas son salvos aquí? That's beautiful. You have fire insurance. Amen. Tienes aseguranza de fuego. Amen. Beautiful. Hey, hallelujah. Amen. Veo, hallelujah. Hey, that's awesome. But see, God is progressive. Pero mira, el Señor es progresivo. You can stay in the outer court. Te puedes quedar en los atrios. You can say, okay, well, I'm saved, and hallelujah. Puedes decir, pues, soy salvo, aleluya. But see, there is 30, 60, and 100 fold. Pero mira, hay 30, hay bendición de 30, de 60, y de 100. Amen. It's progressive because Amen. God is progressive. Amen. Es progresivo porque el Señor es progresivo. But we have to be doers of the word and not hearers only. Pero necesitamos ser hacedores de la palabra y no solo oidores de la palabra. We got to do something about what we believe. Necesitamos hacer algo de lo que creemos. It's not going to happen automatically. No se va a pasar automáticamente. Amen. See, God, see, everybody says that, so you're the sword of the Lord, he's going to bring judgment. Porque tú eres el espada del Señor y él va a traer juicio. Right, that's what you say, right? Eso es lo que piensas, ¿verdad? He's going to come out of heaven and just slash your enemies. La espada se va a salir de los cielos y le va a pegar a tus enemigos. No, it's going to come out of your mouth. No, va a salir de tu boca. See, the judgment is going to come out of your mouth. Mira, el juicio va a salir de tu boca. When you praise God and you exalt God, cuando tú alabas al Señor y exaltas al Señor, he's bringing judgment on your enemies. Él trae juicio a tus enemigos. That's why celebrating the goodness of God is so important. Por eso celebrando la bondad del Señor es muy importante. Because every time we gather together, porque cada vez que nos juntamos juntos, it's time to celebrate the Lord. Es tiempo de celebrar al Señor. And for those that got that revelation, y por aquellos que agarraron esa revelación, they're doing it, they're on it. Ellos lo están haciendo. Right, because it's victory, it's liberty. Sí, porque es victoria, es libertad. It's not about one person. No es de una persona. It's about the revelation of the body of Christ. Es de la revelación del cuerpo de Cristo. And each member doing their part. Y cada miembro haciendo su parte. So you get revelation, then rejoice in the Lord. Así si agarras la revelación, regocíjate en el Señor. You see, I dance before the presence of the Lord. Yo danzo delante de la presencia del Señor. When I found out what a Judah warrior does. Cuando yo encontré lo que hace un guerrero de Judá. It's about praise. Es de alabanza. The praise goes before the enemy. La alabanza va delante del enemigo. Amen. Yes. Amen. So, amen. Before you come to church on Sunday or your Wednesday night Bible study or whatever day you study. Así cuando vienen delante del Señor antes de un servicio o en sus bíblicos. Estudios bíblicos. Get yourself some good praise tapes. Agárrate unos buenos alabanzas. Amen. Amen. And spend some time
You know, because maybe you don't want to jump around in front of everybody because they think you're crazy. Y toma tiempo, porque a lo mejor no quieres brincar como loco en delante de todos. Amen, because they might think you're crazy. Amen, porque a lo mejor van a pensar que tú eres loco. But just get in front of the mirror. Pero vete de frente del espejo. And if you're afraid to dance, y si tú tienes miedo de danzar, just pretend like you're doing exercise. Nomás pretende que estás haciendo ejercicio. Amen, exercise is good. Aleluya. Ejercicio es bueno. Amen. And I tell you, when the songs come on, and once you practice in your own place, y yo te digo, cuando las canciones vienen y tú has practicado tu propio lugar, when you come to celebrate the Lord, cuando tú vienes a celebrar el Señor, you might just get the ability to do something like this. Amen. Vas a agarrar la habilidad para moverte un poco. Because it's about freedom. Porque es de libertad. Amen. It's not, you're not bound, you're free. Amen. No eres cautivo, eres libre. Amen. Amen. That's who you are. Eso es lo que quién eres. Okay. Let me just share some of the thoughts that I have before we minister prophetically today. Amen. Voy a compartir unas palabras que unas pensamientos que yo tengo antes que vamos a ministrar proféticamente. Amen. See, I just jumped into it. I didn't even introduce my friends. Mira, yo ya brinqué en ello ni introducí a mis amigos. They're here to intercede for me. Aquí están para interceder por mí. And to help me minister to you. Y para ayudarme a ministrar a usted. Amen. Sergio González. Sergio González. And Norma González. Norma González. Powerful people. Personas poderosas. Amen. Amen. Right, so that's the thing when you know you got a prophetic anointing, you know. Esa es la cosa cuando tú sabes que tienes una unción profética. It just bounces right off you. Nomás brinca sobre de you know, you try to slow down and it's the atmosphere. Sabes que tú tratas de ir más despacio, pero es la atmósfera. See, when you step into an atmosphere that's been prepared, it makes a difference. Así, cuando tú entras en una atmósfera que ha sido preparado, hace una diferencia. See, the Lord was preaching all through the praise and worship. Sabes que el Señor estaba predicando entre medio de toda la alabanza. And all the thoughts that I had in my heart were being preached and released through the praise and worship. Y todas las los pensamientos que yo tenía en mi corazón fueron predicados en la música de la alabanza. Amen. 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 Hallelujah. That's awesome. Hallelujah. Because the Lord prepares a platform. Porque el Señor prepara una plataforma. Amen. Amen. So, just some thoughts that the Lord was giving me earlier. Así que solo unos pensamientos que el Señor me estaba dando más antes. And it's because of this, you know, if we're not careful. Y es esto, porque si no tenemos cuidado. We will idolize the fivefold ministry. Vamos a idolatrar los cinco ministerios. And so, you know, the Lord has made each one of the members of the body of Christ. Y el Señor ha hecho cada miembro del cuerpo de Cristo as important as the other one. Yes. Importante como el otro. Because we walk together. Yes. Porque caminamos juntos. For the purpose of expanding God's kingdom. Por el propósito de expandir el reino del Señor. Amen. And so the Lord took me back. Así que el Señor me regresó. And so he was talking to me about the beginning. Y me estaba hablando del principio. The original intention for Adam. El intención original de Adán. Was that he would have dominion. Es que tendría dominión. And authority. Dominio y autoridad. And multiplication. Y multiplicar. Amen. How many know? Do you think that God wants you to multiply? ¿Sabe, cuántos saben que el Señor quiere que tú multiplicas? Mm-hmm. As a person. Como una persona. As a family. Como una familia. As a family of God. Como una familia de Dios. In business. En negocios. God wants you to multiply. El Señor quiere que tú multiplicas. God wants you to multiply because it was right there. El Señor quiere que tú multiplicas porque ahí dice. From the very beginning, that was the purpose of God. Desde el principio, eso era el propósito del Señor. And so we know that Adam and Eve, they made a mistake. Así que sabemos que Adán y Eva hicieron un pequeño error, mistake. That messed us up, huh? Que nos nos dañó. Que nos dañó. That messed us up. Yeah. Amen.
And so what happens is Christ had to come so that we can be redeemed. Y lo que pasó es que Cristo necesitaba a venir para que nosotros seamos redimidos. So what the first Adam didn't do, así que lo que el primer Adán no hizo, the second Adam did, which was Jesus Christ. El segundo Adán lo hizo, que era Jesucristo. So he reestablished our connection. Así que él nos reconectó a Dios. So in the book of Mark 15:16, en el libro de Marcos 15:16. 16:15. And he says, "Go ye into all the world and preach the gospel." Dice, "Ve a todo el mundo y predica el evangelio." "He that believes and is baptized shall be saved." El que crea y el que es bautizado será salvo. "And these signs will follow them that believe." Y esos señales van a perseguir a aquellos que crean. "They'll lay hands on the sick." Van a poner manos sobre los enfermos. Right. "They'll speak with new tongues." Van a hablar en nuevas lenguas. "If they drink any deadly thing, it will not hurt them." Si toman algo que es malo, no los va a dañar. Amen. Amen. So he's talking about the believers. Amen. Así que está hablando de los creyentes. How many believers do we have here? ¿Cuántos creyentes tenemos aquí? Amen. He said, "Lay hands on the sick." Amen. In my name. Él dijo, pon manos sobre los enfermos en mi nombre. Amen. That's you. Amen. Eso eres tú. See, we step into a generation where only the fivefold ministry have the ability to release the power of God. Sabes, porque entramos en una generación donde solo los cinco ministerios tienen el poder para demostrar el poder de Dios. And that's not right. That's not true. Y eso no es correcto. Eso no es bien. Right, because he said, "You shall receive power when the Holy Ghost has come upon you." Porque él dijo, tú vas a recibir poder cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. How many receive the power of God? ¿Cuántos han recibido el poder de Dios? How many have delegated authority? ¿Cuántos tienen poder, autoridad delegada? Amen. Amen. Because we're the body of Christ. Porque somos el cuerpo de Cristo. It's not just a head and nothing else. No solo es una cabeza y nada más. The head needs the right hand and the left hand. Man. La cabeza necesita los dos manos. That's you and me. Yes. Eso es tú y yo. The power of God is going to flow through your hands. El poder de Dios va a fluir a través de tus manos. The prophetic word is going to come out of your mouth. La palabra profética va a salir de tu boca. You might not be a prophet. No necesitas hacer una profeta. But you can prophesy. Pero sí puedes profetizar. Tell somebody, you can prophesy. Dile a alguien, tú puedes profetizar. Amen. Amen. You get into the presence of God. Cuando tú entras en la presencia de Dios, you can prophesy. Tú puedes profetizar. The Lord begins to show you things. El Señor te empieza a enseñar cosas. When you're worshiping God and praising God, cuando tú estás alabando y adorando al Señor, the Spirit of God comes upon you. El Espíritu de Dios viene sobre ti. And He begins to reveal things to you. Y empieza a revelar cosas a ti. And me. Yes. Yo. Amen. Amen. So you know, let's move away from that. Okay. Let me tell you what the apostles, prophets, pastors, teachers, evangelists are for. Pues así que movemos afuera de eso y déjame decirte lo razón de los apóstoles, los pastores, los profetas, los evangelistas y los maestros. Let's do it backwards now, okay? See if this works. Entonces, el propósito de los cinco ministerios es, so then the purpose of the fivefold ministries is, capacitar a los santos para la obra del ministerio, is to equip the saints for the work of the ministry. Muchas señales y prodigios fueron, a lot of signs and wonders happened by the hands of the apostles, por las manos de los apóstoles. But their main function was to train and equip the believers. Pero su función principal era para entrenar los creyentes. So they could discover their gifts. Para que puedan descubrir sus dones. That's the main reason why apostles and prophets were released in the body of Christ. Y eso es la razón principal por lo cual que los apóstoles y los profetas fueron ponidos en el cuerpo de Cristo. Excuse me. Pero, por falta de conocimiento, mi pueblo es destruido. But for lack of knowledge, my people are destroyed. So we let the prophets and the apostles and let them do it all. Así que dejamos que los apóstoles y los profetas hacen todo.
Let's let the pastor do it all. Dejamos que el pastor hace todo. See, we can't do that. We have to know who we are. No podemos hacer eso. Necesitamos reconocer quién somos. Because each person has a place in the body of Christ. Porque cada persona tiene lugar en el cuerpo de Cristo. To function in the purpose that God has called. A la función y el propósito a cual ha sido llamado. Amen. See, I can't say in the Spanish, can I? I try. Amen. No lo puedo decir en español. Ha tratado. Amen. Okay. But see, this is very important because he says that they would no longer be tossed to and fro by every wind of doctrine. Así que esto es muy importante porque dice la palabra que no sean movidos de aquí y de allá por cada viento de doctrina. See, the apostle and the prophet, the fivefold ministry came so that we would be rooted. Así que los cinco ministerios, el apóstol y el profeta ha venido para que seamos enraizados. So that we would not get moved. Para que no seamos movidos. By every wind of doctrine. Por cada viento de doctrina. We need the word of God. Necesitamos la palabra de Dios. We need to be rooted and grounded in the word of God. Necesitamos ser enraizados en la palabra de Dios. We can't depend on the gift of a man. No podemos depender en un don de un hombre. To come feed us and spoon feed us all the time. Para darnos de comer con cuchara. Amen. We have to tap in because we can. Amen. Necesitamos a conectarnos porque si podemos. Because he says now we can come boldly to the throne room of grace. Porque dice ya podemos entrar confiadamente al trono de gracia. To obtain mercy in time of need. A recibir misericordia en el tiempo necesitado. So don't get me wrong. Así que no me toman mal. See, the fivefold ministry helps you mature. Los cinco ministerios te ayudan a madurar. But you have to do something about it. Pero tú necesitas hacer algo. You got to get some books. And begin to read about it. Tú necesitas agarrar unos libros y leer de ellos. You need to get the Bible and read about it. Tú necesitas agarrar la Biblia y leer de ellos. You got to step out in faith and do something that you didn't do before. Necesitas a ir en fe y hacer algo que nunca ha sido antes. Because God is stretching you into new dimension. Porque el Señor te está poniendo en nuevas dimensiones. If you stay in the comfort of where you are, si tú te quedas en el confort de donde estás. You're not going to grow to the purpose of God. Remember. Amen. Amen. Tú no vas a crecer al propósito de Dios. Outer court. Recuérdate, los atrios. Inner court. El lugar santo. And holy place. Y el lugar santísimo. See, God is progressive. El Señor es progresivo. See, the outer court talks about the blood of Jesus. Ya ves, los atrios hablan de la sangre de Cristo. We need to be cleansed. Necesitamos ser limpiados. We need to wash ourselves with the water of the word. Necesitamos limpiarnos con la agua de la palabra. But then we need to go into the holy place. Pero necesitamos ir al lugar santo. Where we get illuminated by the power of the word of God. Donde somos iluminados por el poder de la palabra de Dios. So we can know how to praise and worship God. Así cuando sabes alabar y adorar al Señor. See, you're in the holy place. You have the light stand. Porque en el lugar santo tienes la lámpara. You have the table of showbread on the right. Tienes la mesa que tiene el pan a tu derecha. Right, Jesus said, "I am the bread of life." Cristo dijo que yo soy el pan de la vida. And then in the front you have the golden altar of incense. Y luego enfrente tienes el altar de oro de incienso. Everything in the holy place was gold. Todo en el lugar santo era de oro. So the light gives you revelation of the word. Así que la luz te da revelación de la palabra. And it shows you how to worship God. Y te enseña cómo adorar al Señor. Because incense goes from man to God. Porque el incienso va del hombre a Dios. Intercession. La intercesión. Prayers. Las oraciones. And praise and worship. Amen. Y la alabanza. But see, if we're not in the Word of God, pero si no estamos en la palabra de Dios, we don't get illumination. No agarramos la iluminación. We don't get revelation. Amen. No agarramos Amen. La revelación. We don't know how to worship God. Yes. No sabemos alabar al Señor. Because of His greatness and His goodness and all He's done. Porque por su grandeza y todo lo que ha hecho. So we need revelation. Así que necesitamos la revelación. We need some time in the holy place. Necesitamos tiempo en el lugar santo. So we're out in the outer court. Así que estamos en los atrios. And maybe for a while, y así por un tiempo,
You say, cleanse me, Lord, cleanse me, Lord, cleanse me, Lord. Puedes decir, límpiame, Señor, límpiame, Señor, límpiame, Señor. The blood, the blood, the blood. La sangre, la sangre, la sangre. Amen, we need the blood. Necesitamos la sangre. Okay, that just shows you where you are, because you're probably in the outer court because you need to be cleansed. Okay, ahí te enseña dónde tú estás, porque puedes estar en los atrios porque necesitas ser limpiado. And he says, by the washing of the water, by the word. Y dice, limpieza por la agua de la palabra. See, it's very important because it was brass. Brass represents judgment in the outer court. Y es muy importante porque todo lo que estaba en los atrios era de bronce. Y el bronce representa el juicio del Señor. And the brazen laver, y el, era como un plato de bronce. It's like a bronze plate. Donde se lavaba el sacerdote antes de entrar. For the priest would wash himself before he would enter. It's interesting. Es muy interesante. That it was made of brass. Que era hecho de bronce. Which represents the judgment. Que representa el juicio. And women's looking glasses like a mirror. Y los espejos de las mujeres. So they can see themselves all the spots that were there. Y pudieron ver todos los manchas que tenían. Amen. And so they can clean themselves. Así que para poder limpiarse. And that represents the word of God. Y eso representa la palabra de Dios. Because the word of God shows us, you know, at first we're afraid to get into certain areas of the word of God. Porque la palabra nos enseña, y al principio tenemos miedo de entrar a unos lugares de la palabra de Dios. I mean, there was a couple chapters in the book of Romans that I had to go around a lot, you know. Porque hay muchos tenía muchos capítulos en el libro de Romanos que yo necesitaba evitar. Because the Holy Spirit brings conviction. Porque el Espíritu Santo trae la convicción. But see, once you get on the other side, pero sabes, cuando entras al otro lado, you see who you are. Miras quién tú eres. So you have to see the truth. Así que necesitas mirar la verdad. He says you'll know the truth. Él dice que tú vas a conocer la verdad. And the truth will make you free. Y la verdad te hará libre. See, the enemy wants to keep you in a lie. Así que el enemigo te quiere mantener en la mentira. Because you've seen yourself. Porque te miras. And it's scary. Y te espantas. So you want to go the other way. Y te quieres ir al otro lado. You don't want to address the things that are there. No quieres confrontar las cosas que están ahí. Right, but remember, where sin abound, pero recuérdate que donde hay el pecado, the grace of God does much more abound. La gracia del Señor hay más. That's why he says, by the washing of the water by the word. Por eso dice, por la limpieza de la agua de la palabra. Amen. We clean ourselves. Nos limpiamos. Cast down imaginations. Derribamos toda imaginación. Everything that would exalt itself against the knowledge of Christ. Todo que se exalta en contra del conocimiento de Cristo. And then the book of James says this. Y el libro de Santiago dice esto. Looking into the perfect law of liberty. Mirando a la perfecta ley de libertad. Right? Not being a forgetful here. No haciendo un oidor que se olvida. But a doer of the word. Pero un hacedor de la palabra. Right? See, we can't be a forgetful here. No podemos hacer un oidor que se olvida. See, we see ourselves, we see who we are. Porque nos miramos y lo que somos. He says, not being a forgetful here, forgetting what manner of man you are. Y dice, no haciendo un oidor que se olvida de cuál hombre o mujer que tú eres. See, when you look into the law of liberty, porque cuando tú te miras en la ley de libertad, you have to scrub your face. Necesitas limpiar tu cara. You have to comb your hair a little bit. Necesitas peinarte un poco. How many are you glad you combed your hair before you came to church this morning? ¿Cuántos están muy felices que se peinaron antes de venir a la iglesia hoy? Amen. You would never look at yourself. Amén. Nunca te mirarás. And not do nothing about it. Y no hacer nada de eso. And just put on your clothes and come to church. Y nomás ponte tu ropa a la iglesia. Because you forgot what you look like when you look in the mirror. Porque te olvidas cómo tú te miras cuando miras al espejo. But he says, looking into the perfect law of liberty. Pero dice, mirando a la perfecta ley de libertad. Not being a forgetful here. No haciendo un oidor que se olvida. Amen. Who are you? So you begin to clean yourself. ¿Quién eres? Así que te empiezas a limpiar. You comb yourself.
te peinas, and you begin to walk with a lot more confidence. Y te empiezas a caminar con mucho más confianza. You begin to see that you're a king and a priest of God. Te empiezas a mirar que tú eres un rey y sacerdote de Dios. You begin to see that there's a plan and a purpose. Empiezas a mirar que que hay un plan y propósito. Because you're looking into the law of God's word. Porque estás mirando a ley de la palabra de Dios. You're being transformed. Estás siendo transformado. You begin to operate in what God has called you to. Empiezas a operar en lo que el Dios te ha llamado. You begin to enter with boldness into the throne room of God and ask things. Empiezas a entrar con confianza al trono de Dios y a pedir las cosas. And you begin to see the demonstration and manifestation of the power of God. Y empiezas a mirar la demostración y manifestación del poder de Dios. You're not afraid to ask. Y no tienes miedo de pedir. Because you know who you are. Porque sabes quién eres. Because you're looking into the perfect law of liberty. Porque estás mirando al perfecto ley de libertad. You know you're a prophet. Sabes que eres profeta. You know you got an apostolic anointing. Sabes que tienes un. You know there's a dimension that has apostólico y sabes que hay una dimensión que que tiene que hacer contigo. And you understand that it's by the grace of God. Y entiendes que es por la gracia del Señor. And you understand that God called you before the foundation of the earth. Y entiendes que el Señor te ha llamado antes de la fundación de la you tierra. You begin to see that even while you were in your mother's womb, God had a plan for you. Empiezas a mirar que aún antes que estabas en la vientre, el vientre de tu madre, el Señor tenía plan para ti. And so you become a believer. Y así te haces el Señor, el, un creyente. And you begin to lay hands on the sick. Y empiezas a poner manos sobre los enfermos. And God begins to get glorified. Y el Señor se empieza a glorificar. Because you're obeying what He told you to. Porque tú estás obedeciendo lo que Él te dijo. Amen. Amen. So I'm trying to shake off. Así que yo quiero sacudir. Every lie of the enemy. Amen. Todo mentira Amen. Del enemigo. You know, it's big people. We're all big people. Sabes que todos somos grandes personas. In God's eyes. Amen. En los ojos del Señor. See, God created me, He created you. Porque el Señor me creó a mí y te creó a ti. You might be an intercessor. Y tú puedes hacer intercesor. That you're birthing people into the kingdom. Que tú estás dando luz a las personas al reino. You might be an intercessor that's prophesying in the intercession time. Tú puedes hacer un intercesor que está profetizando en el tiempo de la intercesión. You might be an evangelist that's preaching the word of God. Tú puedes hacer un evangelista que está predicando la palabra del Señor. See, but you're somebody special. Pero mira, tú eres alguien especial for the kingdom of God. Para el reino del Señor. See, all these negative words that had come. Mira, estas palabras negativas que han venido. God is cutting them. El Señor está cortando. Yes. When you look in the perfect law of liberty. Yes. Cuando miras a la perfecta ley de libertad. That's why he said, if you continue in my word. Por eso dice, si continúas en mi palabra. Tell somebody you got to continue. Dile a alguien que necesitas continuar. You'll be my disciples. Vas a ser mis discípulos. You'll know the truth. Vas a conocer la la verdad. And the truth will set you free. Y la verdad Amen. Los hará libre. Amen. You know what happens is sometimes it's kind of hard and pero sabes lo que pasa, dices que es un poco difícil. And so we quit. Y así nos renunciamos. No, as you begin to press in, no, cuando tú empiezas a ponerle fuerzas y ganas, you're going to enter into the dimension. Tú vas a entrar a la dimensión that God wants you to do. Que el Señor quiere que tú muevas en. Amen. So God gave you the fivefold ministry, yes. Así que el Señor sí te dio los cinco ministerios. He also gave you the word. También te dio la palabra. Okay. When you come on Sunday, cuando tú vienes el domingo, this should just be a confirmation of what God has been speaking to you all week long. Esto solamente necesita ser confirmación lo que el Señor te ha hablado de toda la semana. Amen. Amen. See, we can't just rely on the preachers to spoon feed us and give us a shot. Pero no necesitamos a estar tan necesitados de la palabra para que nos dan comida con el con la cuchara y darnos una inyección. See, we're in a generation where we need some Red Bull. Who's got the Red Bull? Sabes que estamos en una generación que necesitamos el Red Bull. I mean, I work in construction and everybody's reaching for the Red Bull. Sabes que yo trabajo en la construcción y todos están van con su Red Bull. You know why? Because they didn't condition themselves for the battle. Sabes por qué? Porque no se prepararon por el batalla.
Amen. You got to be ready. Necesitas prepararte. Amen. 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 You know, when the battle comes, you got to be ready. Yes. Cuando la batalla Amen. Viene, tú necesitas estar listo. You know, I see so many people, they take the Bible and says, I got the sword. Yo, sabes que yo conozco muchas personas que ganan la palabra y dice, pues yo tengo la espada. So the enemy comes. Así que cuando el enemigo viene, they run to get the Bible and they think they're going to fight them off with the Bible. Ellos corren a agarrar la Biblia y piensan que lo pueden pelear con la Biblia. That's not how it happens. Or they go pray right at that time. Así no pasa. O van a orar en ese tiempo. No, that's not how it happens. No, así no pasa. What happens is you begin to declare what God said out of your mouth. Amen. Lo que pasa amen. Es que amen. Necesitas a declarar lo que Dios te ha dicho de tu boca. Amen. Even in prayer, aún en la oración, the accuser of the brethren comes. El acusador de los amigos de los hermanos viene. Amen. Amen. And he says, well, "You're not good enough." Y él dice, "Tú no eres nada." You're going to lose. Tú vas a perder. Remember what you did? ¿Te recuerdas lo que hiciste? You know what you did 10 years ago? ¿Te recuerdas lo que hiciste 10 años atrás? He's the accuser of the brethren. Es el acusador de los hermanos. And you got to tell him, you know what? Don't talk to me. Y tú necesitas decirle, ¿sabes qué? No hablas conmigo. Talk to Jesus. Habla de Jesús. He did it for me. Yeah. Él lo hizo para mí. Amen. Amen. And you're right. Y tienes razón. I'm human. Soy humano. I don't know what Jesus was thinking. Yo no sé lo que estaba pensando Jesús. But he died for me. Pero él murió para mí. Amen. Amen. You know, and I've been teaching about this, that what happens is there's a big courtroom. If you ever know what a courtroom is and a judge and all that. Sabes que yo he enseñado esto y yo he dicho que es como un grande corte. Y yo no sé si sabes cómo un corte se mira. Right, and they're saying, hey, you know, I got so many things to say about this guy. Y él dice, sabes que yo tengo muchas cosas de decir de esta persona. You should lock him up. Necesitas encarcelarlo. And then Jesus says, no, he doesn't. Y Jesús viene y dice, no lo vas a hacer. Look at, I paid the price. Mira, yo pagué el precio. He shows him. He says, look what I did. Él lo enseña. Mira lo que hice. So every time he accuses you, así que cada vez que te acusa, the Bible says that he's forever making intercession for us. La palabra dice que él es siempre él por siempre está haciendo intercesión por nosotros. Amen. Amen. So the enemy comes to accuse you. Así que cuando el enemigo viene a acusarte, just declare the word. Solo declara la palabra. Talk to Jesus. Háblale a Jesús. Talk to the hand. Háblale a la mano. Talk to somebody else. Háblale a alguien más. Amen. Yeah. Right? Because see, Jesus paid the price. Porque Jesús pagó el precio. He says in 2 Corinthians 5:21, he says, he who knew no sin became sin. Dice en 2 Corintios 5:21, aquel que no conoció el pecado se hizo en el pecado. That we would become the righteousness of God in him. Para que podemos ser el ser hecho la justicia de Dios en él. To be the righteousness of God before him. See, what does that mean? Así, ¿qué quiere decir eso? See, that means that he took his robe of royalty. Él quiere decir que él tomó su ropa real. And he put it on me. Y él lo puso sobre mí. And he took my dirty rags. Y él tomó mis ropa sucia. And we traded places. Y cambiamos lugares. We are the righteousness of God in Christ Jesus. Man. Somos la justicia del Señor en Cristo Jesús. He who knew no sin, el que no conoció el pecado, became sin, se convirtió en el pecado, that we might become the righteousness of God, para que podemos hacernos en la justicia del Señor en él. See, only through the perfect law of liberty can we see who we are. We're royalty. Sabes que solo en la perfecta ley de la liberación de la libertad podemos conocer quién somos, porque somos real. We're a chosen generation. Somos una generación escogida. We're a royal priesthood. Somos un sacerdocio real. To show forth the praises of God. A traer los alabanzas del Señor. Amen. That's who we are. Amen. Eso es lo que somos. Tell your neighbor you're a royal priest. Dile a la persona que está a tu lado, eres un sacerdocio. You're a chosen generation. Eres una generación escogida. To show forth the praise of God. A enseñar la alabanza del Señor. Amen. Amen. All right. Okay, well, I don't know how much time I got, but what time is it? Can you keep me? Just keep me short, okay? Who's got a clock over here? 20 to 2. 20 to 2, okay.
So I'll minister for about 15 more minutes, if that's okay, and then we'll minister to you. Is that okay? Well, vamos a voy a ministrar por como 15 okay. minutos y luego voy a ministrar proféticamente. Okay. ¿Está bien? Because, you know, I want to tell you some things. We are in a transitional time. Porque le quiero decir unas cosas. Estamos en un tiempo de transición. See, when I open my mouth, things start bouncing out. Porque cuando yo abrí mi boca, las cosas nomás salieron. But see, I was telling you that this is the year. Pero yo te estaba diciendo que este es el año of the ruling sword. Del espada que reina. This is a time where God is. It's a time of restitution. Porque es el tiempo donde el Señor está trayendo restitución. It's a time of restoration. Es un tiempo de restauración. And restitution. Y restitución. And it's found in the book of Ezra. Y se encuentra en el libro de Ezra, Esdras. And we talk about it all the time. We sing about it. Y lo hablamos de eso mucho y lo cantamos. And so after 70 years of captivity, y después de 60 años en cautiverio, 70 years, 70 años, in captivity, the Lord stirred up the heart of Cyrus. En cautiverio, el Señor empezó a tocar el corazón de Ciro, so that he would rebuild the city or the temple of Jerusalem. Para que él pudiera reconstruir la ciudad o el templo de Jerusalén. Which King Nebuchadnezzar had plundered. Que el rey Nebuchadnezzar robó de él. See, restoration. Ya es restauración. So what he did is he said, okay, you know, you're going to go. And he wrote a letter. It's called a decree. Así que le dijo, vas a ir, y él escribió una carta y lo llamó un decreto. He wrote a decree that he would give them the provision that he needed to rebuild the temple. Y él escribió ese decreto y dijo que él va a darle la provisión de todo, la proveer todo lo que necesitan para reconstruir el templo. It's a time to restore. Y este es un tiempo a restaurar. See, I want you to think, what has the enemy stole from you? Yo quiero que tú pienses qué ha sido el que el enemigo ha robado de ti. Some things you just said, oh, I guess I lost that. Unas cosas dijiste, ah, pues ya lo perdí. But the Lord is going to bring back to you. Pero el Señor te lo va a regresar. Amen. Amen. Hallelujah. And so he gives them the provision, the decree. Y le da la provisión, le da el decreto. And not only that, but he gives an order. Y no solo eso, pero él da un orden. That he would have to return the articles that were stolen from the temple. Que él iba a regresar las cosas que han sido robadas del templo. Amen. Amen. See. So it's a time of restoration. Nebuchadnezzar came in and he stole, and he just plundered, and he stole some articles from the presence of God. What has the Lord stolen from the house of God? Así que esa era un tiempo de restauración, porque Nebuchadnezzar vino y él robó del templo, él robó cosas del templo, y este es un tiempo de restauración. Así que piensa las cosas que el Señor te ha robado, ha sido robado de ti. So give back. So he gave the order. Give back. Así que él dio el orden para dar en regreso. And then he said he gave an order that the people would have to give them silver and gold when they left. Y él dio un orden que el pueblo necesitaba darle oro y plata cuando se fueron. Amen. So they came out better than they went in. Yes. Amen. Así yes. que ellos salieron más mejor que de cuando entraron. They had provision from the government. Ellos tenieron la provisión del gobierno. That had them captive. De que los tenía en cautiverio. He made a decree. It was law. Él lo dio un decreto. Era la ley. It was a law of the king. Era una ley del rey. That had the signet stamp under the ring. Que tenía el estampilla de su anillo. Amen. Amen. And this is the time where we're at right now. Y este es el tiempo que estamos ahorita. Okay, so Ezra. Of course, we know Nehemiah built the wall. Así que Esdras, sabemos que Nehemías reconstruyó el pared. Ezra built the people. Esdras construyó el pueblo. Through revelation and teaching about who they were. A través de la revelación y la enseñanza de quién eran ellos. See, after 70 years. Porque después de 70 años. A lot of people forgot.
who they were. Muchas de las personas se olvidaron de quién eran. Because they weren't looking into the perfect law of liberty. Porque no estaban mirando a la perfecta ley de libertad. Some people were born in captivity. Muchas personas fueron nacieron en la cautiverio. Some people have been in wrong doctrine for a long time. Muchas de las personas estaban en el doctrina incorrecto por mucho tiempo. A lot of legalism. Mucho legalismo. A lot of things that bind you up. Muchas cosas que los trajeron en cautiverio. But God is bringing us into a new time of revelation and understanding. Pero el Señor nos está trayendo en un nuevo tiempo de restauración. And it's not just for us. Y no es solo para nosotros. So we can rejoice. Para que nosotros nos regocijemos. It's for the generations that are coming. Es para las generaciones que van a venir. He said he's going to be faithful to 1,000 generations. Él dice que él va a ser fiel a 1,000 generaciones. Amen. I mean, sometimes we're so preoccupied with our little problems. Amen. A veces estamos tan preocupados con nuestros pequeños problemas. But God has other generations. Pero el Señor tiene otras generaciones. Because He's a multi-generational God. Porque es un Dios multigeneracional. He's a covenant-keeping God. Es un Dios que guarda sus pactos. He watches over His word to perform it. Él mira sobre su palabra para que él lo pueda hacer. Amen. Amen. Vigila sobre su palabra para cumplirla. Amen. He watches over his word to complete it. Amen. He will perfect that which concerns us. Él va a perfeccionar lo que concierne a nosotros. Amen. Amen. I mean, if you tripped over something. Así que si tú caíste sobre algo. Did you learn? ¿Aprendiste? Or are you going to go around the desert again? ¿O vas a volverte en el desierto? The interesting thing is that the people of God went around the desert for 40 years. La cosa interesante es que el pueblo de Israel estaba en el desierto por 40 años. They were supposed to get into the promised land in 40 days. Necesitaban entrar en la tierra prometida en 40 días. But they did it their own way. Pero lo hicieron en la manera incorrecta. Like Frank Sinatra. Como Frank Sinatra. He did it his own way. Lo hizo en su propia manera. 40 years. 40 años. And then he didn't make it. Y luego no lo hizo. He had to raise up Joshua. Necesitaba a levantar a Josué. And he said, the way I was with Moses. Y él dijo, en la manera que yo estaba con Moisés. I will be with you. Yo voy a estar contigo. Only be courageous. Solo sea valiente. Be very courageous. Sea muy, muy valiente. So you got to step in. You need courage to step in. Así necesitas entrar. Tú necesitas ser valiente para entrar. See, there's a place that God wants us to take us. Porque hay un lugar donde el Señor nos quiere llevar. But it takes courage. Pero requiere valentía. He said that nobody would be able to withstand you. Él dijo que nadie va a poder a detenerte. See, Joshua was a general. Porque mira, el Josué era un general. He trained up an army. Él levantó un ejército. Moses was a shepherd. Moisés era un pastor. He was in the desert. Él estaba en el desierto. And maybe he didn't want to go in, I guess. Y a lo mejor él no quería entrar, yo 40 pienso. Years. Por 40 años. In the wilderness. En el desierto. Amen. Amen. See, Joshua generation. Y el generación de Josué. They were courageous. Ellos estaban bien. You know, they took 36 kingdoms. Ellos tomaron 36 reinos. In 3 years. En 3 años. They hit the ground running. Ellos pegaron, se fueron corriendo. Amen. They hit the ground running. They were ready. They were equipped. They were ready to conquer. Ellos fueron corriendo. Estaban listos. Estaban equipados. Estaban listos para conquistar. Amen. Because God was with them. Amen. Porque el Señor estaba con él. There's one time that they didn't conquer because what was his name? The one that stole the accursed thing. Amen. Something. Well. You remember that, right? Hubieron un tiempo donde no conquistaron porque una persona robó algo. But can you imagine the difference? Pero imagínate la diferencia. You know, when they went and saw the land. Cuando ellos fueron a mirar la tierra. They said they're too big for us. Ellos dijeron, están muy grandes para nosotros. They were bringing grapes. Estaban trayendo uvas. The size of footballs or baseballs and basketballs. El tamaño de un basketball. There's giants. Hay gigantes.
But then somebody said, they're bred for us. Pero alguien dijo, ha sido para nosotros. And then they came and said, no, they're bred for us. We're going to have a sandwich when we get there. Dijeron, son pan para nosotros. Vamos a tener un sandwich cuando llegamos. Come on, how many of you know that's courageous? ¿Cuántos saben que eso es valentía? Amen, amen. They stepped yes, in, amen. Ellos entraron. And they took. Y ellos tomaron. 36 kingdoms. 36 reinos. In 3 years. En tres años. And they meant business, didn't they? Hey, ellos estaban serios. See, that's who we are. Así, eso es nosotros. The kingdom of God is here. El reino de Dios está aquí. The kingdom of God is in us. El reino de Dios está en nosotros. We have boldness, power, and authority. Tenemos la confianza, poder y autoridad. Amen. Designated and delegated. Amen. Designado y delegado. See, but we need revelation. Pero necesitamos la revelación. See, that should make you rejoice. Man. Eso necesita hacerte regocijar. Because he's giving you weapons. Porque él te ha dado las armas. Weapons of revelation. Armas de revelación. The gift of the Spirit. El don del Espíritu. The not only delegated authority. No solo autoridad delegado. But also dunamis power. Pero también el poder dunamis. That's like he gives you a grenade and throw it at the enemy. Es como te da un granada y lo tiras al enemigo. Explosive power. Un poder explosivo. So next time you have problems. Así que la próxima vez que tú tienes un problema. Just go into your prayer closet. Solo entra en tu closet de oración. Shuka la basata la basita de mi propia devoción. Because what you're doing is you're throwing explosive power. Porque lo que estás haciendo es tirando poder explosivo al enemigo. That's right. He said you shall receive power. Él dice tú vas a recibir el poder. When the Holy Spirit has come upon you. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti. Amen. See, if you pray according to the will of God. Porque tú oras conforme a la voluntad de Dios. Amen. That's why I so appreciate the prophet of this house. Por eso yo agrado tanto la profeta de esta casa. Man, she really knows how to get down. Porque ella sabe cómo tear down strongholds. Amen. A tomar las fortalezas. So I'm not telling you nothing new. Así que yo no te estoy diciendo algo nuevo. But you have to step in. You have to be doing something about it. Pero tú necesitas entrar. Tú necesitas hacer algo con ello. If you got a key, you got to go through the door. Si tú tienes la llave, tú necesitas entrar por la puerta. They're not just for decoration. No solo son para decoración. Keys of revelation. Llaves de revelación. Amen. What has God spoke to you about? ¿Qué ha hablado el Señor de ti? Do something about it. ¿Qué te ha dicho? Haz algo con ello. He opened a door for you. He gave you a key to open doors. Él te ha dado un llave para abrir puertas. But he's also those same keys close doors. Pero también esas mismas llaves cierran puertas. Amen. The enemy comes and he's trying to come through different doors. El enemigo viene y quiere venir a través de otra puerta. You gotta close that door. Necesitas cerrar esa puerta. And then you gotta open the doors of God's glory, power, and ability and authority. Y necesitas abrir las puertas del Señor de su gloria, de su poder y su autoridad. Because that's what you have. Porque eso es lo que tú tienes. You're a new generation. Tú eres una nueva generación. Amen. Amen. You might not be good at opening the doors yet. A lo mejor no eres tan bueno para abrir las puertas. But when you exercise and begin to step into it. Pero cuando tú lo ejerzas y tú empiezas a hacerlo. You're going to begin to step into what God called you to do. Tú vas a empezar a entrar en lo que Dios te ha llamado a hacer. But let me tell you this. Pero déjame decirte esto. I'm going to minister to some people. Yo voy a ministrar a unas personas. But the Lord has been telling me to really pray for people that have a list of prophecies about 10 pages long. Pero el Señor me ha puesto en mi corazón a ministrar a aquellos que tienen una lista de profecías como de 10 páginas de largas. God doesn't want to give you new prophecy. Porque el Señor no te quiere dar nueva profecía. He's telling you to stir up the stir it up. El Señor que lo agitas. What did God tell you? What has God told you? ¿Qué es lo que te dijo el Señor? What are you doing with what he told you last year? ¿Qué estás haciendo con lo que te dijo el otro año? Are you walking in what he told you? Are you doing something about it? ¿Estás caminando en lo que te dijo? ¿Estás haciendo algo? Or you need something new. ¿O necesitas algo nuevo? Amen. See, I'm praying
that God would accelerate the process of these prophetic words that God has given you. Amen. A orar que el Señor acelera el poder de las profecías que él te ha dado. Amen. Amen. Because Paul told Timothy that to stir up the gift. Porque the grace. Pablo le dijo a Timoteo que a agitar el don. So you gotta stir it up. Así que tú necesitas agitar. Look at somebody and say, stir it up. Mira a alguien y dile, agítalo. Amen. And then he also said, fight the good warfare. Y él también dijo, pelea la buena batalla. With the prophetic word that came. Con la palabra profética que vino. By the presbytery. Por los presbiterianos. El presbiterio. Presbiterio, perdón. Presbiterio. The presbytery. And the laying out of hands. Y el poner de mis manos. Amen. You have to activate. You have to access what's inside of you. Amen. Necesitas activar. Necesitas tener acceso de lo que tienes en ti. You see, God doesn't change His mind. Porque el Señor no cambia su mente. So we change our mind a lot. Sí. Nosotros cambiamos nuestra mente mucho. But God gave you a purpose from the very beginning. Pero el Señor te dio un propósito desde el principio. And that is where you have to grow and exercise. Y en eso es lo que necesitas a crecer y a ejercitar. What you have to do is go to the book of Romans. Y lo que necesitas hacer es ir al libro de Romanos. 12. And begin to read that and see what category you fall in. Y empieza a leerlo, empieza a revisar en cuál categoría tú estás. What grace God has called you to. ¿Cuál gracia el Señor te ha llamado? Because he says each one received a measure. Porque él dice que cada persona recibió una medida. Measure means metron. That's your measure. See, when you were born again, God gave you an area, a specific area that you're strong in. Medida quiere decir metron, que dice que es cuando tú hiciste nuevo convertido, el Señor te dio una área donde tú fluyes. It was just a seed. Solo era una semilla. It was the gift of the Father. Era el regalo del Padre. And it has the ability to manifest what God has called you to be. Y tiene el poder a manifestar lo que el Señor te ha llamado a hacer. And he says, by grace. Y él dice, por la gracia. Tell somebody, thank God it's by grace. Dile a alguien, gracias a Dios que es por gracia. Amen. He says, the grace, the charisma that God has given you. Él dice, la gracia, el carisma que Dios te está dando. So you got to discover what God called you to. Así que necesitas a descubrir lo que el Señor te ha llamado. And then you need to embrace it. Y luego lo necesitas a recibir. So that you can grow in it. Para que puedas crecer en ello. Whatever that is. Lo que sea. Each one received the grace. Cada persona ha recibido la gracia. Amen. 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 So just at your own time, I'm going to give you an assignment. Amen. En su propio tiempo te voy a dar una tarea. I want you to read the book of Romans 12. Quiero que leas Romanos 12. About three times. Como tres veces. Chapter 12, okay? Capítulo 12. Okay, and I want you to go and research the book of Ezra. Y yo quiero que vas y miras estudia el libro de Esdras. Okay, that way, if you do that, you're going to get a lot of revelation. Así, si tú haces eso, vas a recibir mucha revelación. See, you can't just come and hear a message. You have to step into what God called you to do. Porque no puedes solo venir y recibir un mensaje. Tú necesitas entrar en lo que Dios te ha llamado a hacer. You need to be connected to what area of service God called you to do. Tú necesitas estar conectado a la área del servicio del Señor te ha llamado a hacer. Because God's going to grow you up and He's going to put people that are going to help you step into the new dimension. Porque el Señor te va a levantar y Él va a poner personas que te van a ayudar a entrar en la nueva dimensión. We can't be isolated. No podemos estar aislados. And don't want to help nobody. Y no ayudar a nadie. No, we have to be connected. No, necesitamos estar conectados. Because that's what God called us to do. Porque eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. And we say, oh, let them do it. Oh, dices, oh, que lo hacen ellos. And then we'll go home and criticize them. Y yo voy a ir a mi casa y a criticarlos. Amen. 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 That critical spirit is a real thing.
Espíritu criticón si es algo en serio. We gotta bind that thing up. Necesitas atar eso. Bind it up. Amen. Átalo. If you got nothing good to say, don't say nothing. Just pray for them. Si no tienes algo bueno de decir, no digas nada. Nomás ora por ellos. Remember, I told you the tongue is very important. Recuérdate, te dije, la lengua es muy importante. Amen. We gotta say what God says about the situation. Amén. Necesitamos decir lo que el Señor dice de esa situación. Amen. Amen. All right. Hallelujah. Amen. Praise God. Am I okay? Hallelujah. I'm good? Yeah. Yes. I'm good? Okay. Amen. Yes. Praise God. I'm having a good time. I don't know about you. Man. Because God is releasing you to a new dimension. That's one thing that the Lord is saying, that God is releasing you to a new dimension. Porque el Señor te está poniendo en una nueva dimensión, y eso es lo que te está diciendo, te está poniendo en una nueva dimensión. Remember, he takes us from faith to faith. Recuérdate, él nos lleva de fe en fe. Then I'm going to close with this. I shared it a couple weeks ago, but I think it's very important that in the book of Acts, and I'm just going to make reference to it. Y yo voy a compartir esto. Lo enseñé unas semanas atrás, pero voy a cerrar con esto en el libro de Hechos. We see that it was Apollos. Miramos que Apollos. He was a very good man. Era un hombre muy bueno. He taught the word. Él enseñó la palabra. With excellence. Con excelencia. It says he was an eloquent speaker. Él dice que era un persona que hablaba elocuentemente. And so he was teaching in the synagogue. Así que estaba enseñando en el sinagoga. And what happens is Aquila and Priscilla that had been with Paul saw him. Y lo que pasó era que Aquila y Priscilla que estaban con Pablo lo miró. They said, "Wow, how good! Look at how good he preaches." Y dijeron, "Wow, mira lo bueno que predica." And he said, so they talked to him. They said, "Hey, let us show you," because he was preaching Old Testament, or it was the transitional time. Y ellos fueron a él y lo llamaron y dijeron, deja que nosotros te enseñamos, porque él estaba predicando algo que estaba en el Viejo Testamento, que era de los viejos tiempos. Acts 18:18. Hechos 18:18. A 28. A 28. 28. And then Acts 19. Y luego Hechos 19. We see that Paul the apostle encountered Apollos. Miramos que el apóstol Pablo encontró con Apollos. And he tells him and some others. Y le dice a él y a otros. He said, "Have you been baptized since you believed?" Has sido bautizados desde tú has creído. With the Holy Spirit. Con el Espíritu Santo. And he said, "I didn't even know there was a Holy Spirit." Y él dice, ni sabía que estaba un Espíritu Santo. Amen. Sometimes you can be in a transitional place. Porque a veces puedes estar en un tiempo de transición. You might think that's all you got. Puedes pensar que es todo que vas a recibir. He was a good teacher. Era un buen maestro. He had it together. Él lo tenía todo bien. But he needed an upgrade. Pero necesitaba una renovación. He had not been baptized in the Holy Spirit yet. No ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Amen. So he was about to receive his upgrade. Amen. Y en ese tiempo era tiempo para que recibiera su upgrade. Dice que impuso sus manos y profetizaron. It says that he laid his hands on them and they prophesied. They began to speak in tongues. Empezaron a hablar en lenguas. Amen. See, he received his upgrade. Amen. Recibió su renovación, su upgrade. See, he was a good teacher. Mira que era buen maestro. But guess what? God has a new upgrade. Pero el Señor tiene un nuevo renovación, un nuevo upgrade. See, and this is stirring me up because that song that he's going to take us into a new dimension. Y esto me está agitando porque esa canción que dice que nos va a llevar a otra dimensión. See, it's a dimension of revelation and understanding. Es una dimensión de revelación y de entendimiento. It's a dimension of understanding who we are and what God called us for. Es una dimensión de entender quién somos y qué el Señor nos ha llamado a hacer. It's a dimension in time that God has prepared before the foundation of the earth. Es una dimensión en tiempo que el Señor ha preparado antes de la fundación de la tierra. See, we see, we study the Bible, porque si estudiamos las escrituras, we see that God continues, he's progressive and he releases new things. Miramos que el Señor es progresivo y él
da nuevas cosas. If you think that God has nothing more new for you, y si tú piensas que el Señor ya no tiene nada nuevo para ti, let me tell you, you're mistaken. Déjame decirte que estás mal. This is a year of upgrade. Porque man, este es el año de renovación. Amen. He says, blessed are those who thirst and hunger after righteousness, for they shall be filled. Bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed por la justicia, porque van a ser llenados. Amen. Come on. Amen. Aleluya. Aleluya. Eso es lo que nuevas. I'm telling you, yes. God's pulling you higher. Yes, y te estoy diciendo que el Señor te está levantando. He's going to give you more. Amen. Y te va a dar más. He's going to expand your ability to receive even more revelation. Va a expandar tu habilidad para recibir más revelación. See, that's what he sent me for. Ya ves, así, eso es lo que me mandó para hacer. To release a word that will bring you into a new dimension. Para dar una palabra que te va a dejar permitir entrar en una nueva dimensión. To shake off the old and to step into the new. Para sacudir lo viejo y entrar en lo nuevo. See, you know, it's very interesting that we're entering into a new season right now. Es muy interesante que estamos entrando en una nueva temporada en este tiempo. Right? You have summer, spring, winter, and fall, right? Tenemos el verano, el verano, el invierno, primavera. So we're getting ready to enter into a new season. Yes. Y estamos listos a entrar en una nueva temporada. See, line yourself up to enter into the new season. Prepárate para entrar en esa nueva dimensión. See, the things that were old, las cosas que ya son viejas, the things that are weighing you down, las cosas que te están que te tienen bajo, cut them off. Cortas. With the sword of the Lord. Con la espada del Señor. And step into the new season. Y entra en la nueva temporada. That God has for you. Que el Señor tiene para ti. Definitely a call and a purpose. Ciertamente un llamado y un propósito. Amen, amen. Amen. Come on, let's give the Lord some praise today. Vamos a dar al Señor una alabanza. Let's praise God. Vamos a alabar al Señor. You can do better than that. Puedes hacer mejor de esto. God is good. El Señor es bueno. Hey, because we have to line up with the purpose of God. Porque necesitamos a prepararnos. See, God has special things for us today. Porque el Señor tiene cosas especiales por nosotros hoy. Amen. So we're gonna minister to a couple of people. Can I get you guys to come up and back us up with the music a little bit? Hermanos, ya va a